Estimados amigos de la Radio Nacional, las noticias son tristes de Valledupar. Estoy en la clínica Erasmo. Acaba de morir Omar Geles, está en llanto Wilfran Castillo, que es su hermano de crianza. Todos los familiares están diciendo lo mismo. Acá está la escolta que de Omar Geles, dice que se nos fue Omar Geles. Y bueno, todo es muy, muy triste aquí en Valledupar. Desde la clínica Erasmo de Valledupar, bueno, no tengo palabras para describir este difícil momento, pero todos los familiares y amigos de Omar Geles están abrazados, y aquí está su esposa, está llorando también. Hombre, muchachos, se acaba de fallecer Omar Geles en la clínica Erasmo. Más como que le presentó un dolor en el pecho y lo dieron a la cara y después lo remitieron para allá y nada, más le dio un paro ahorita. Bueno, lo que me acabo de enterar que estaba jugando tenis y que le dio el mismo malestar que le dio él cuando estaba por fuera de Colombia y que no lo pudieron salvar. Bueno, que Dios lo tenga en su santa gloria a este gran compositor vallenato. Omar Geles dejó muchos éxitos, su legado musical. Y bueno, y otro que se une a la gran parranda celestial, donde se encuentran muchos grandes del vallenato, muchas glorias del vallenato. Omar Geles, que en paz descanse, paz en su tumba.